Good evening, everyone. How are you today? Good evening, teacher. Good evening. Ready for the class? Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, welcome to the people who is getting connected now to this class. I'm happy to see you again. Okay, we're almost in time to start the class. How are you, everyone? How are you today? How was your weekend? It was busy. Busy? Yes. Oh, you were working the whole weekend? Yes, all weekend. Oh, that's good. Perfect. What about you, Carlos? How was your weekend? It was fine, teacher. That's cool. Yes. You were free on weekend or just on Sunday? Only Sunday. Ah, perfect. That's yes. Cool. Okay, that's perfect. Okay, almost everybody is getting connected. That's good. That's perfect. Okay, I'm a read the attendance list. When I call your name, please just tell me present or presente, which is the same, okay? Remember, because this is the attendance and you need to be with the minutes connected, okay? Okay. Ana Daisy Fuente Villegas. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Carlos Roberto García Ramírez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Emerson Alberto Guevara Ortez. Hilda Xiomara Soriano López. Hilda.
Hilda. Hello, Hilda. Okay, it's not. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay, very nice. Iván Ernesto Elías. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Okay. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Okay. Julio Carlos Martínez. Teacher. Hola. Present, teacher. Jessica, right? Karina Melissa Estrada Aldana. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Okay. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Olga Marlene Gómez Ríos. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. Let's see, de los que están acá ahorita, ¿alguno que no haya mencionado? No, ¿verdad? Todos están bien. Ok, perfect. Mi teacher, lo siento, pero está lloviendo muy fuerte y no le escuché. Ah, ok. Creo Hilda. Que me mencionó. Sí, le estuve llamando ahí. Ok, sí, sí. Ahorita aquí ya le agrego que no se preocupe, no se preocupe. Gracias, teacher. Ok, perfecto. Ok. Sí, acá también hace poco estuve oyendo. Esperemos que no vaya a llover nuevamente, ¿verdad? Para que no vayamos a tener problemas en la clase. Ok, perfecto. Vamos a ver, a hacer un pequeño recordatorio sobre lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Antes de empezar con el siguiente tema. In order to just make a brainstorming about the class, about what we saw the last week and what was the topic about. That's what I want you to tell me in English, to talk about what was the topic at the last class, okay? Okay, vamos a ver si me pueden ayudar para decirme qué, sobre qué era el tema de la clase pasada. ¿Qué fue lo que vimos, verdad? Eso es lo que quisiera ver. In English, please. Try to tell me in English. Teacher, sorry. Yes. Before we start the class, I want to know, how are you? Family situation better than the last week? Oh, yes. Okay. Bueno, lo que pasó fue que ese día en la madrugada había muerto una tía. Y estábamos en vela, ¿verdad? Entonces yo andaba un poco agotado y también pues un poco mal porque era una tía bastante apegada. Pero igual, teníamos que cumplir responsabilidades, por eso les dije, me van a ver un poco diferente en la situación anímica porque no es mi estilo, ¿verdad? Estar así todo serio, todo. Mi estilo siempre es estar tratando de hacerlos reír o algo, ¿verdad? O que la clase se sienta un poco más dinámica. Entonces hasta yo me sentí un poco incómodo, pero igual dimos la clase y eso era lo importante. Okay, sorry, thank you. Teacher. Thank you. Be strong. Thank you. Okay, bueno, y antes también de arrancar ya en sí, quiero agradecerles porque también todos ustedes fueron bien responsables con su evaluación. Yo ese día me quedé hasta las 12 revisando. Ahí estuve algunos escribiéndoles ya tarde, diciéndoles me falta una parte, porque a veces se había terminado una parte, pero faltaba otra. Y gracias a Dios, pues salimos bien, entregamos la tarea el sábado en la mañana, todo estaba lleno, tareas y la midterm, ¿verdad? Y gracias a Dios todos han salido bastante bien, eso es lo importante. Significa que vamos bien en el progreso, ¿verdad? Así que, excelente. Ahora solo también recordarles que INSAFOR nos solicita a mí como, en este caso, facilitador, a la empresa Inglés Corporativo, también a ustedes como alumnos,
la asistencia. Y recuerden que la asistencia de ustedes se mide por minutos. Entonces, si ustedes se conectan 20 minutos para terminar la clase, solo esos 20 minutos le van a aparecer, aunque diga present, ¿verdad? No, no es que le va a aparecer toda la clase completa. Entonces, es importante de que tratemos de estar desde el inicio para que los minutos vayan contando en ustedes y no tengan problemas, porque al final, si no cumplen los minutos, puede haber problemas en el caso para poder pasar al siguiente nivel. Entonces, y eso es algo que nosotros como maestros no lo podemos controlar, ¿verdad? Usted puede ir muy bien en las notas, puede ir muy bien en todo, pero si no cumple con la asistencia, entonces vamos a tener problemas en ese caso. Así que, y más sobre todo ahorita que vamos a las últimas dos semanas, ¿verdad? Esta y la siguiente, que es la, para terminar esto. Entonces, así que podamos hacer lo mayor de la asistencia para que podamos estar bien, ¿verdad? Y thank you, Carolina, thank you. Así que, para que podamos estar bien en ese sentido. No sé si hay alguna consulta sobre el midterm, sobre las homework, o todo lo que hemos visto ha salido en la evaluación, o hay algo que tal vez les quedó confuso de lo que salía en el midterm y lo que yo les expliqué. Teacher, yo quizás pues, sobre lo de have and need. Have and need. No, no, lo de need, de necesidad. Ah, necesito, ajá. Ajá, eso. Sobre todo, digamos, en la plataforma, ¿cuándo escoger qué cosa? No sé desde qué punto de vista lo diseñaron el examen, al menos, ¿no? Ah, ajá. En el caso del need to, have to, ¿verdad? Yes. Ah, ok, sí. Bueno... A veces dependiendo, ¿verdad? Como les dije, la situación para lo que para algunos puede ser una necesidad, para otros puede ser una obligación. Eso a veces varía. Pero es importante que ya tengamos ese sentido crítico, porque significa que entonces estamos entendiendo bien el rol del uso del need to y el have to. Como lo dije la vez pasada, el trabajo muchas veces puede ser una necesidad o puede ser una obligación, ¿verdad? Entonces, y dependiendo la situación, así se toma. Entonces, pero todos han salido bien, bastante bien. Los felicito por eso, porque vamos bastante bien. No sé si alguna otra pregunta sobre el midterm, sobre las homeworks, o everything is clear. ¿Alguna parte yes? del examen que no yes, yes. Hello. En una parte del examen, creo que tiene problemas con la señal, se le escucha un poco cortado. No me escucha. Le escuchamos el inicio, pero después se queda. Hola. Hoy sí, diga. Hola, hola. Sí, se me ha quedado congelada la pantalla. Sí, sí, que un poco mala señal. Ok, muy bien. Luego también ahora vamos a iniciar con otros temas. Lo que sí les voy a pedir es que nos concentremos en este tema que vamos a ver, porque por tratar de entender este tema no podemos confundirnos con lo que hemos visto. Cada tema que hemos venido analizando, aprendiendo, es un tema que se utiliza dependiendo de la situación. Ahora este es otro que se va a utilizar en otro tipo de situation. Entonces es importante de que tengamos claro y que hayamos dominado bien nosotros un poco para poder tomar este y que no se nos vaya a confundir en el tema de usarlo, ¿verdad? Entonces esto vamos a hacerlo hoy. Y hoy por lo menos no vamos a tener la clase practice, speaking practice, que siempre tenemos, ¿verdad? Porque el tema es un poco profundo. Esperamos salir a tiempo. Si salimos un poco antes, les voy a dar chance siempre para que tengamos el speaking practice, porque eso nos ayuda bastante, ¿verdad? Y eso les ha ayudado a ustedes también para ir soltando un poco la lengua y al ir tratando de perder el temor at the moment of speaking English, ¿ok? Ok, let's start. Me dicen si pueden ver la pantalla un momento. Permítanme, solo voy a buscar la presentación, aquí está. Ok, no hay más questions, ¿verdad? No hay más preguntas.
Irma, no sé si hoy sí ya le funcione la. Hola. No, creo que todavía no. No sé si me escucha, teacher. Hoy sí, dígame. No, no. Me escucha, teacher. Sí, dígame. Yo la pregunta que tenía en el examen, porque salió una parte donde decía que las preguntas eran en forma negativa. Uh-huh. Y en una, bueno, yo entiendo que si es un negativo, tiene que ser, siempre tiene que ir el no, ¿verdad? Uh-huh. Pero me salió mala, no entendí por qué, si no llevaba la T. Le salió mal, decía do not. Hola. No, ajá. No, no era la respuesta, para mí era la respuesta do not, parece que decía en una y en la otra decía do no. Ajá, pero usted se fijó en el subject. Hola. Hello. Bueno, creo que tiene problemas. Ok. Teacher. Yes. Creo que ya se refería en la parte 2, donde decía la 1, Mario like working on Saturday, y estaban las opciones de don't, doesn't y does not. No tenía la T al final. Creo que en esa se refiere ella. En la parte. No sé si me escuchas, no sé si me escucha. Pero es que decía la oración que había que completarla. Y cuando había que. No, sí. Esta. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Esta es. Sí, esa. Ok. Ajá. ¿Usted le escribió esta? No me sale a mí, como es que el internet lo tengo malo, de repente no me sale nada en la pantalla, solo usted se ha quedado ahí citado. Ay, Dios. Ok, le decía, Mario era el tema. Ok, si era esta, recordemos que Mario es tercera persona, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Entonces, eran las preguntas negativas. Ajá. Uh-huh. ¿Eran preguntas o oraciones? Ajá, sí, sí. ¿Esta era? ¿La de Mario? Uh-huh. Esa era. Ok, aquí era esta, doesn't. Doesn't. Uh-huh. ¿Verdad? Porque está ¿Esta? Contractado. Ajá. Si le pone el does no. Esta era. Ajá. Y si le puso el don't, por eso le salió mala, porque le puso don't. Y recuerda que Mario es tercera persona, entonces era doesn't. Doesn't. Por eso le dije, si se fijó en el subject, ¿verdad? Porque el subject puede ser reemplazado por el... He. Por el nombre, ¿verdad? Por el nombre. En este caso, Mario está reemplazando al he. Uh-huh. Entonces, el que utilizamos es el doesn't. Ok, perfect. Ok, me dicen si pueden ver bien acá. Teacher. Yes. Yes. Yo solo tengo una consulta con una de las preguntas que salió en una evaluación. No sé si se la puedo compartir. Ah, oh, sí. Rápido. Sí, no hay problema, no hay problema. Excelente. Pero voy a quitar yo esta para que usted pueda compartir. Joana, hello. Sí, teacher, permíteme, lo estoy buscando. Ah, va. Es bueno que aclaremos estas dudas porque
pues al final esto no nos sirve a nosotros para también, algunas veces nos quedamos confundidos en algún tema. Entonces, este, ok. En esta dice my sister's friends. Yo en la primera había contestado doesn't porque supuse que se estaba hablando de tercera persona. Entonces me salía mala. Después le puse does y también me salió mala. Entonces me era ese don't y no entiendo por qué. Ok. Este tema creo que lo vieron con en el módulo anterior, ¿verdad? No. Sí. Ok. My sister no es el principal. Sino que el principal es friend y tiene S. Entonces dice, oigan bien. My sister friend, los amigos de mi hermana. Los amigos de mi hermana. Entonces, ¿se convertían en qué? Ellos. They. Ok. Entonces se convierten en they, ¿verdad? Entonces por eso se hace don't. Por eso era, Joana. Porque ahí estaba. Ajá, estaba haciendo el possessive de se utiliza sister y recuerden que siempre el possessive va antes del quien se va a hablar, ¿verdad? En este caso es hablar de friends, entonces por eso iba possessive antes, pero de ahí está bien, está excelente, muy bien. ¿No hay alguna otra duda? Está excelente si están preguntando cuestiones para que así no vaya a haber confusión, y eso es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, Joana estaba con esa duda, ahora creo que ya le va a quedar un poco más claro, ¿verdad? Igual Irma con el otro tema que ya él había puesto don't y era dozen, ¿verdad? Pues son detalles que se pasan, ¿verdad? Como les dije la vez pasada, a veces hasta uno de docente, cuando va a una evaluación, de repente uno, a veces lo más fácil también se van a chicahuita, como decimos nosotros. Ok, very nice. Everything is clear? ¿No hay más dudas? Ok, vamos al siguiente tema. No me salió este, vamos a ver, ok. Ok, present continuous for future events. ¿Ustedes han escuchado alguna vez sobre present continuous? ¿Han escuchado alguna vez sobre present continuous? Hello. No, teacher. Is when. No, teacher. Okay. Se usa. Is used. I was going to use the ING. ING form. The activity is in this moment. Mm-hmm. Yes. Okay. Very nice. Perfect. Pero aquí hay algo bien peculiar, miren. Present continuous for future events. Teacher. Yes. Going to. Okay. Going to está utilizando el ING form, ¿verdad? Pero no el going to como auxiliar, sino el going to como ING. El verbo go se le agrega ING, going to. ¿Verdad? Pero ya les vamos a explicar en el camino, ¿verdad? Vamos a esclarecer bien. Okay, perfect. Present continuous. For future events. Vamos a ver si me ayuda a Carolina y a Milet. A leer esto. Okay. What is the use of present progressive for future events? Okay. What is the use of present progressive for future events? La pregunta, miren. ¿Cuál es el uso del present progressive para eventos futuros, verdad? Muy bien. Y luego nos dice, vamos a ver si me ayuda Irma.
The present continuous. Did you say today? Teacher, no miro lo último. No sé si lo puedo mover. Ok. ¿Cómo le aparece? Es que salen todas las fotos a media como pantalla. Ah, no, entonces usted tiene que mover ahí la... Mover, usted tiene que mover la pantallita. ¿Pudo moverla? Ok. Yes. Ajá. The present continuous is recent to say about tutoring. Arrangement. Right. Okay. Payment. I like. Mm-hmm. Okay, try it. Hello. That is done. Mm-hmm. That is done. Hello. Apply for some. Okay. Creo que tiene problemas con el audio, ¿verdad, Irma? Arrangement. Ok, thank you. Ok, vamos a ver si me ayuda entonces a Joana. ¿Me puede ayudar a leer esto? Ok, teacher. Ok. What is the use of present progressive for future events? Ok. The present continuous is used to talk about future arrangement is something that is done to prepare or plan for something in the future. Mm-hmm. An arrangement is also an agreement between two people or groups. Mm-hmm. about how something happens or will happen. Perfect. Okay, thank you. It says the present continuous is used to talk about future arrangement. An arrangement is something that is done to prepare or plan for something in the future. An arrangement is also an agreement between two or groups about how something happens or will happen, ¿verdad? Dice que el presente continuo es utilizado para hablar sobre algunos acuerdos futuros, ¿verdad? Sobre algunos planes a futuro. Un arrangement is something that is done to prepare or plan for something in the future. Dice, un acuerdo, ¿verdad? O un plan es algo que es hecho o preparado para algo en el futuro. Y un acuerdo es eso, como decimos, ¿verdad? Un acuerdo entre dos personas o grupos sobre cómo algo pasa o va a pasar en el futuro, ¿verdad? Para eso es utilizado el presente progresivo. O sea que en el presente progresivo yo puedo hablar sobre lo que voy a hacer el sábado, sobre lo que voy a hacer el otro mes, sobre lo que voy a hacer la otra semana, sobre lo que voy a hacer el viernes, ¿verdad? Para eso me sirve el present progressive, para hablar sobre future events, ¿verdad? ¿Ya lo copiaron? Aún no. Ok. Teacher. Yes. Arrangement is. El arrangement es como un acuerdo, ¿verdad? An arrangement. Yes. Como un acuerdo, es como una planificación, dependiendo del contexto, ¿verdad? Como usted lo tome. Yes. In the agreement o agreement. El agreement también es un acuerdo. Finish.
The present continuous is used to talk about future arrangement. Okay, finish. Tell me when finish. Teacher. Yes. Have a question. What time can you use when you can talk about activities right now? Ah, okay. Okay. En este present progressive, es utilizado para hablar también sobre acciones que están en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, I'm teaching English right now, ¿verdad? Estoy enseñando inglés en este momento. Es correcto. Pero yo también puedo decir en futuro, I'm teaching English next month. ¿Verdad? El otro mes voy a estar enseñando inglés. ¿Verdad? También me sirve para hablar en futuro. Sí. O sea, se cambiaría como el... Bueno, se le agregaría al cuándo, algo así. Ajá. Ya lo vamos a ir viendo más adelante para que no nos vayamos a confundir. Ok. Ok, pero buena pregunta, good question. Ok, cuando termines me dicen para no estar aquí esperando porque... Ok, finish. Finish, teacher. Ok, perfect. Teacher, yo tengo una consulta de hacerle. Ajá. Fíjese que cuando uno se mete al progreso, bueno, cuando yo me metí al progreso dentro de la plataforma, al progreso, me parecía que yo estaba como inscrita como asistente, me decía allí, y que no tenía derecho a una certificación. Me parecía solo a mí. ¿O le parecía a los demás compañeros? ¿Qué significa eso de asistente? Cuando decía el progreso. Sí, o sea, cuando uno se mete a donde están las barritas, a las barritas del progreso, de cómo va, con las notas y todo eso. Ah, me imagino que debe ser porque como usted solo puede ver el progreso nada más de lo que está haciendo, ¿verdad? Pero no así ya cuantitativamente, por eso le dice que no está certificado, porque solamente puede el docente o los encargados de la institución. Ajá, pero ¿qué significa que yo aparezco como asistente? Como que no estuviese, no sé, pienso yo como inscrito o sí. No, si está inscrita. Lo que le ha de decir ahí es que usted está inscrita como asistente, pero en el hecho de ¿cómo se llama? De, ¿cómo la puedo decir? Asistente como una alumna. Uh-huh. Pero no como encargado de evaluar notas o de evaluar sobre el progreso. Yeah. Ajá, eso es lo que le está queriendo decir. De eso, teacher, también. Y Carolina, a mí me dijeron que aparece así porque no es, es INSAFOR que nos va a emitir el como el diploma, no la plataforma que estamos utilizando. Ah, ¿sí? Ah, sí. Ok. Ajá, y que por eso aparecíamos como asistente. Ajá, correcto. Okay. Ah, pues no era solo yo. Sí, no, y luego porque eso solamente es para evaluar el progreso que ustedes llevan en esto, entonces, uh-huh. Y los únicos que podemos ya ver directamente el progreso de cada uno de ustedes es el docente y los encargados de la institución, pero el diploma viene por aparte, ¿verdad? Que ya es por INSAFOR, pero necesita, pero necesita estas notas, ¿va? Necesita saber cuánto es el progreso que ustedes llevan, nada más que ya se entrega de otra manera. Ok, gracias, teacher. Ok. Ok, hoy sí finish, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Ok, perfect. Vamos con la siguiente. Ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, miren. I am studying English for next month. Vamos a ver. Ah, pero antes quiero hacer algo acá. Vamos a ver, repitamos
Arrangement. 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 Solo hasta acá, solo hasta acá. Arrange. Ahora agreguemos ment. Arrangements. Agreement. Between. Okay. Groups. Okay. Happens. People. Okay. About. How. Okay, perfect. Very nice. Okay, aquí tenemos un ejemplo. Miren, I am studying English for next month, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿qué es esto? Subject, ¿verdad? Y luego esto. Verb to be. Y luego, aquí tenemos un verbo, ¿verdad? Yeah. ¿Verdad? Study. Pero acá lleva un agregado de ing, ¿verdad? ing. ¿Por qué? Porque estamos hablando en progressive, ¿verdad? I am studying English for next month. En el simple present, el verbo va normal, ¿verdad? Cuando estamos hablando una oración afirmativa con I. Pero en este caso, todos los verbos llevan ing, ¿verdad? ing al final, ¿verdad? I am studying English for next month. Y significa, miren, yo estaré estudiando inglés en el siguiente mes, ¿verdad? Es una oración que si yo quito esto for next month, I am studying English, y es una oración en presente, porque estoy estudiando inglés. Lo que la hace futuro es esta expresión, for next month, lo que me preguntaba Johanna, ¿verdad? Habría que agregarle, me decía mañana, me decía el otro mes, ¿verdad? Entonces, acá, si yo digo, I am studying English, y quito esto, la oración se vuelve presente, dice, estoy estudiando inglés. ¿Verdad? Pero con este, for next month, se vuelve, estaré estudiando inglés para el siguiente mes, ¿verdad? ¿Is it clear? Se vuelve en futuro, teacher. Yes, se vuelve en future. Con esta expresión se hace futura. Okay, ¿verdad? Hay que grabarnos eso, que con esta expresión, final expression. Luego tenemos la otra, miren. She is working next Saturday. Significa que los otros sábados ella no ha estado trabajando, ¿verdad? Pero que este próximo sábado sí va a estar trabajando. She is working next Saturday. Y aquí tenemos subject, verb to be, el verbo work, pero que aquí tiene el ing, ¿verdad? Y luego la parte que lo hace futuro, next Saturday. ¿Verdad? ¿Is it clear? Yes, right. Okay. Vamos con la siguiente. Okay, vamos a ver si me ayuda a Iris Elizabeth Salazar. Si me ayuda a leer esto. In addition, some common expression are used
to refer to when the action will take place and indicated that it will be in the near future. Excellent. This is, in addition, some common expressions are used to refer to when the action will take place and indicates that it will be in the near future, ¿verdad? Mire, como dice, y además, algunas expresiones comunes son utilizadas para referirse cuando la acción va a tomar lugar y nos indica, ¿verdad?, que esta acción va a ser en un futuro cercano. O sea, que no es un futuro de aquí a 20 años, sino que es algo... Future está... tomorrow. Ajá, o que puede ser tomorrow, next month, next week, ¿verdad? Next year, pero no puede ser de aquí a 10 años porque ya no, ¿verdad? Es demasiado. También se puede utilizar, pero más que todo es para hablar en expresiones que van a suceder un poco pronto, ¿verdad? Y aquí tenemos el ejemplo, miren. Algunas expresiones que se pueden utilizar. Tonight, ¿verdad? Tonight. ¿Por qué tonight? Porque yo puedo estar hablando en la mañana, ¿verdad? Y yo diga, I'm going to a party tonight, ¿verdad? Voy a ir a una fiesta, ¿verdad? En la noche. O, I'm dancing at night today, ¿verdad? Ah, voy a estar bailando ahora en la noche, ¿verdad? Entonces, por eso podemos utilizar tonight. Vamos a ver, repeat, tonight. 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 Okay, tonight. Para decir noche, ¿verdad? Tonight. Okay, perfect. Tenemos la siguiente. Tomorrow. 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 Tenemos la siguiente. This weekend. Weekend. This weekend. Significa este fin de semana, ¿verdad? This weekend. Tenemos next Monday. Next Monday. Tenemos Friday. Friday. Luego tenemos Saturday. Saturday. Perfecto. Luego tenemos next week. Next week. Excellent. Month. Y tenemos next weekend. Next weekend. Luego tenemos next year. Next year. Ok, vamos a ver, repitamos. Tonight. Tomorrow. This weekend. Next Monday. Friday. Saturday. Next weekend. Next year. Okay, perfect. Ya lo notaron, ¿verdad? Yes. No. Okay.
Finish. Finish. Okay, I'm going to the next page. Ok, aquí tenemos, vamos a ver si me ayuda Olga. Okay, teacher. Verbs used to talk about future events with present progressive. Ok, dice verbs used to talk about future events with present progressive. Dice verbo usado, ¿verdad? Used to talk about future events with present progressive. Solo son algunos verbos, ¿verdad? No son todos, porque ustedes saben que son demasiados, ¿verdad? Y aquí los tenemos. Ah, lo otro que les quiero aclarar es que los tenemos en la base normal, ¿verdad? El base form. Aquí no tienen el ing. Por ejemplo, miren, go, ¿verdad? Go. Tenemos come. Tenemos leave. Leave. Arrive. Arrive. Fly. Fly, ¿verdad? How. Start. 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 Go out. Go out. Mm-hmm. Visit. Visit. Meet. Meet. Stay. Ok, vamos a ver, ¿ya los has terminado de anotar? No. Ok. Right, as soon as possible. Teacher. Yes. Entonces, este tiempo es como estar diciendo en español. El próximo fin de semana voy a estar haciendo. Ajá. Excellent. Okay. That's the point. You're sticking the point. Eso es. Como que usted diga, le pregunta, por ejemplo, ¿verdad? Joana, ¿por qué? ¿Qué le parece, Joana, si vamos a un curso de matemática la otra semana, un ejemplo, a inscribirnos? Y usted le dice, no, fíjese que yo para la otra semana ya voy a estar estudiando inglés en un curso que me inscribí. Esa es la manera de utilizar esto, ¿verdad? Voy a estar estudiando, voy a estar leyendo, voy a estar durmiendo, etcétera, ¿verdad? Así se utiliza. Y lo que hace el futuro es, como les dije, lo que se le agrega, ¿verdad? Lo que les mencioné anteriormente. Las expresiones que nos ayudan a hacer los future. Ok, vamos a ver. Repeat. Go. Go. Come. 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 Leave. 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 Arrive. Arrive. Ajá. Este no se pronuncia arrive, sino arrive. 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 Fly. 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 Have. 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 Start. Start. No es estar, no es start. Start. Go out. Go out. Visit.
Visit. Visit. Visit. Meet. Meet. Stay. Stay. Ok, perfect. ¿Alguna duda en la pronunciación de estos? No. No, ok, vamos a ver. Si quisiéramos hacer el go en ING, ¿cómo sería? Coin. 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 ¿Así? Yes. Yes. Ok, ¿y si quisiéramos hacer el come con ING? Coming. Coming. ¿Así? No. 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 ¿Así? Yes. Yes. Ok, ¿y leave? Living. Living. Yes. Así. Sin E. No. La E. Ok, without E. Yes. Yes. Mm-hmm. Arrive. Arriving. 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 Ya le dije que es arrive. 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 No arrive. Arrive. Arriving. Arriving. Okay. Arriving. Okay. ¿Y la otra? Flying. 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 Así. Flying. Yes. Yes. Okay. You have. Having. Having. Así. No. No. Just ENG. Yes. Oh, okay, yes. Okay, okay. Vamos bien, vamos a ver. ¿Y start? Start. Starting. Starting. ¿Y en este de going, go out? Go outing. Going out. Out. Recordemos que es un verbo compuesto, ¿verdad? Y la base principal es out. Go. Go. Ah, ok. Ok. Visit. Visiting. 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 Yes. Perfect. Visiting. Meet. Meeting. 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 Ok. Ahora recordemos una cosa. Que meeting puede significar como nombre una reunión, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Que incluso Joana me hizo esa pregunta. Yes. Y yo le dije, aquí está como nombre. Ahora aquí este meeting es como verbo. Es conocer. No, no. Meeting es reuniendo. Reuniendo. Ahora, si usted dice, ah, nice to meet you. Ahí ya es diferente porque ahí es un placer conocerla. O conocerlo. Pero... meeting, utilizado como verbo, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero ya solo para que no nos vayamos a confundir. Y ahí les voy a dar la clave también para que sepamos cuándo es un verbo y cuándo es un nombre, para que no nos vayamos a enchivolar. Stay. 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 Stay, ok, very nice. Ah, ustedes están facilito esto. Y yo complicándome aquí creyendo que no lo saben, ya lo saben bien. Ok, very nice. Vamos con la siguiente parte, ¿va? Y nos dice, ok. Structure for affirmative statements, ¿verdad? Structure for affirmative statement. Vamos a ver la estructura. ¿Logran ver bien ahí? Yes. Yes. Ok. Primero necesitamos lo que nunca va a faltar en una oración, sea el tiempo que sea, ¿verdad? Que es el subject. Subject. Luego necesitamos el verb. The verb to be. Verb to be. Y luego necesitamos ing, ¿verdad? O sea, aquí el verbo con ing, ¿verdad? Verb to be y luego el verbo con ing. Plus complement. Y luego, last time expression. ¿Por qué el time expression? Porque estamos hablando de future. We're talking about future, ¿verdad? Future. Okay, perfect. Anoten bien esa estructura. Yes.
Finish? No. No, okay. Finish. Do you all finish? Yes. Okay, let's go for the next part. Vamos a ver un ejemplo. I am staying with my parents this weekend. ¿Verdad? I am staying with my parents this weekend. Tenemos el subject que es I, ¿verdad? Tenemos el verb to be que es el verb plus ing, stay, ¿verdad? Stay. Ya con el verbo, ya con el ing se convierte en staying. Luego tenemos el complement, with my parents. Y luego la time expression que es waiting. This weekend. Waiting. Yo voy a estar con mis padres este fin de semana, ¿verdad? Eso significa. Nada más que no podemos decir voy a estar estando. Aquí sí se lee voy a estar con mis padres este fin de semana. ¿Eh? Ok. Y tenemos la siguiente. Claudia and his family are flying to New York next week. Claudia and his family are flying to New York next week. Claudia y su familia. ¿Verdad? Van a viajar a Nueva York la próxima semana. Van a volar hacia Nueva York la próxima semana. Van a estar volando, ¿verdad? Hacia Nueva York la próxima semana. Vamos a ver, repeat. I am staying with my parents this weekend. I am staying with my parents this weekend. Ok, una vez más. I'm staying with my parents this weekend. I am staying with my parents this weekend. Okay, Claudia and his family are flying to New York next week. Claudia and his family are flying to New York next week. Perfect. Okay, very nice. ¿Ya lo notaron, verdad? No, teacher. One moment, please. Okay. Okay, finish. Finish. Okay, dice Lorena is taking an English course next month, ¿verdad? Lorena is taking an English course next month. Aquí tenemos lo mismo, Lorena que es el subject, is el verbo to be, taking the verb plus ing, an English course, the complement, y the time expression que es next month, ¿verdad? Entonces, es importante tener el time expression para saber que estamos hablando de future. Si no le agregamos un time expression, vamos a estar hablando en presente, ¿verdad? Ok. Finish, right? Yes. Ok, ahora tenemos a structure for negative statement. Y acá la tenemos, miren. La logran ver bien, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, dice subject plus verb to be plus not plus verb in ing plus complement plus time expression. Lo único que lleva extra es el not. Siempre que hablemos de negative, tiene que ir el not, ¿verdad?
Okay. Let's go with examples. Elmer is not doing his homework after dinner. Elmer is not doing his homework after dinner. ¿Verdad? Una oración que dice, Elmer no va a estar haciendo su tarea después de la cena. Elmer is not doing his homework after dinner. O Elmer no va a hacer la tarea después de cenar. Mentira, va. ¿Por qué? Porque puede que se, quizás se va a ir a al parque, o no sé, o va a ir a jugar Free Fire, o no sé, o a jugar algún video games, o va a ir a hacer alguna llamada, etcétera, ¿verdad? Que es lo que pasa después del dinner, ¿verdad? Por eso Elmer is not doing his homework after dinner. Luego tenemos el otro ejemplo. Que dice, Pablo, Luis, and Robert are watching their favorite TV series. Vamos a ver. Repeat after me. Repitan después de mí. Elmer is not doing his homework after dinner. 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 Okay, doing. Okay. Pablo, Luis, and Robert are watching their favorite TV series. Pablo, Luis, and Robert are watching their favorite TV series. Okay, very nice. Ahora vamos for questions, ¿verdad? Structure for questions. Yes. Y en, en el último ejemplo de Pablo, ¿cuál era la time expression? Okay, Pablo, Luis, and Robert are watching their favorite TV series. Ah, okay. En esta es una expresión que está hablando, como recuerden que series, una series no se va a terminar en un día. ¿Verdad? Porque es mentira, tiene ¿cuántos capítulos? 80, 60. Entonces aquí nosotros inferimos, por ende, de que cuando decimos TV series, que lo está viendo el programa hoy, mañana, pasado, y lo que, hasta que la termine. Por eso no lleva time expression, porque aquí en la conversation, esta es una expresión que es presente y futuro a la vez. Es como, ellos estarán viendo. Ajá, Pablo, Luis, and Robert watching their favorite TV series. Pablo, Luis y Robert van a estar viendo su serie, van a estar viendo, ¿verdad? Como dice, van a estar viendo su serie. No es negativa. ¿Ah? No es negativo. Entonces. No, aquí no es negativa. Ajá. Ah, sí, fíjense que aquí me faltó el negative. That's right, that's correct. Mira, me comí el negativo usted. Pablo dice, Robert, are not. Are not. Okay. Okay, thank you, very nice. Ajá, me había el negativo. Sí, pero la, ok, very nice. El negativo es que me faltaba. Pero sí, lo que la pregunta es, no tiene time expression por esto mismo, porque cuando decimos TV series, ¿verdad? Es mentira, por mucho que nos agarremos un día entero, no nos vamos a terminar una series. Entonces, dice Pablo, Luis, and Robert are not watching their favorite TV series. Okay. Let's go for next one. Structure for equations, ¿verdad? Vamos a la estructura para las preguntas. Y acá la tenemos, miren. Verb to be. Ya no es el subject que va de inicio, sino que es el verb to be. Y luego, el subject, verb with ing, complement, and the time expression. Y aquí tenemos los ejemplos. Are Jamie and his family flying to Toronto next week? Miren, ¿va a estar Jamie y su familia volando hacia Toronto la próxima semana? ¿O estarán volando? ¿O van a volar la próxima semana?
Y tenemos la siguiente. Is Elmer taking an English course next month? ¿Va a estar Elmer tomando un curso de inglés la próxima, el próximo mes? All right. Is it clear, right? Yes. Okay. Teacher, ahí primero va el verb to be. Yes, okay. Primero va el verb to be in a question. Okay. In a question, es only in the question. Por eso les digo que anoten bien la estructura para que después no les vaya a costar. Lo único que se mueve es que el subject que estaba de primero pasa de segundo y el verbo to be que estaba de segundo pasa de primero, pero solo en la pregunta. Y tenemos la otra pregunta que dice, are we working for next week? Are we working for next week? Are we working for next week? Okay, finish? No. Okay, okay, okay. 1 minute. 1 minute, okay. Okay, finish, right? Ahora vamos a ver también acá una structure for questions with WH words. ¿Cómo hacer la estructura utilizando la WH word, verdad? Ya saben cuáles son las WH words, ¿verdad? What, what, where, when, how, why, ¿verdad? Mi pesadilla. ¿Hola? Mi pesadilla, leí. Ah, ok. Pero eso le va a ayudar acá, ¿vale? Sí. Y dice, primero va la question word, ¿verdad? WH question. Luego va el verbo to be. Luego el subject. Luego el verb with ing. And plus the time expression. Finish? No. No. Okay, okay. Finish. Okay, perfect. 9:11 tenemos ya. Okay. Finish. Luego tenemos los ejemplos. What are we having for dinner? What are we having for dinner? ¿Verdad? ¿Qué vamos a estar comiendo para la cena? What are we having for dinner? Puede que ustedes vayan al Super Selecto, estén allá y después de repente digan, ok, what are we having for dinner? Porque pregunta, porque si no hay algo, pues hay que comprar, ¿verdad? Para que podamos preparar algo para la cena. What are we having for dinner? Y esa pregunta nos genera una pregunta en future. Porque no es exactamente a la hora de la cena, sino que es antes de la hora de la cena.
What are we having for dinner? Por eso no ocupamos time expression. Ok, y luego tenemos la siguiente. What are you doing on Saturday night? What are you doing on Saturday night? Y luego la otra, where are we going on Sunday? Where are we going on Sunday? Okay, repeat with me. What are we having for dinner? What are we having for dinner? What are we having for dinner? Okay, una vez más. What are we having for dinner? What are we having for dinner? What are you doing on Saturday night? Where are we going on Sunday? Where are we going on Sunday? Okay, la única diferencia entonces es que le agregamos el W equation al inicio, ¿verdad? Esa es lo único de diferencia, porque miren, si nosotros quitamos el, si nosotros quitamos acá la WH question, la pregunta sería, are we having for dinner? ¿Verdad? Entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la WH question le da el sentido a la pregunta. ¿Verdad? Are you doing on Saturday night? Nos hace falta algo, ¿verdad? Dice, what are you doing on Saturday night? Are we going on Sunday? No tiene algo completo, todavía le falta, dice, where are we going on Sunday, ¿verdad? Entonces, lo único diferente es que va primero el WH question, ¿verdad? Y luego va la verb to be, luego el subject, y luego el verb plus ing, y luego el complement, o el time expression, en este caso, Saturday night, ¿verdad? Ok. Finish? Yes. Yes. Okay, very nice. Y aquí tenemos, vamos a unas reglas para agregar el ing. Así como hay reglas para agregar la S a los verbos, también hay reglas para agregar, ¿verdad? El ing. Así que se las doy para que así ustedes puedan estar un poquito más claros y digan, pero ¿por qué le quitan esto y le ponen esto? ¿Verdad? Para que ustedes sepan por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, la primera regla dice, add ing to the base of the form. Dice, hay que agregarle ing a la base del verbo. Hay que agregarle ing. Por ejemplo, aquí tenemos una base. Este verbo es read, ¿verdad? Read. Si quieren, se lo voy a explicar primero y después les doy chance a que la anoten. Okay. Ok. Ok, ahorita pongan atención. Y después les voy a dar chance a que la anoten. Dice, add ing to the base form of the verb, read, ¿verdad? Esta es la base del verbo. Entonces, lo que dice aquí, la primera regla que dice, es que solamente le agregamos ing. Entonces, se convierte en reading. Reading. Solamente le agregamos ing. Eso es lo que dice la primera regla. Y luego tenemos stand, ¿verdad? Entonces, como la regla dice que solamente le haremos ing, standing, ¿verdad? Very nice, perfect. ¿Ok? Y luego, bueno, noten esa número uno ahorita. Noten esa número uno. Thank you.
acostaste, Diana? Ok, I'm sorry que tuve problemas de conexión un momento. Ok, ahora vamos a la regla number two, rule number two. Ok, dice, si el verbo, ¿verdad? Dice, if the verb ends in a silent E, oigan bien, si el verbo termina en una E silenciosa, ok, if the verb ends in a silent E, drop the final E, and add ing. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este verbo, live. ¿Verdad que yo a rato les pregunté si le agregaba ing solamente así como está? Ustedes me dijeron, no, quítenle la i, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, como yo digo, live, hasta aquí pronuncio, no lleva esta. Esta va silenciosa. Entonces, cuando es así, le quitamos la e, y le agregamos ing. Es por eso que se le quita, ¿verdad? Cuando es a silent E. Y luego tenemos el siguiente verbo. Take. Miren, take. No se lee take, ¿verdad? No, take. Entonces, se pronuncia hasta acá. Entonces, esta E va silenciosa. Entonces, lo que hacemos es, le quitamos la E y le agregamos ing, taking, ¿verdad? No sé. Okay, finish? Yes. Okay. No. No? No. Okay, okay. Okay, finish now. Yes, yes, finish. Finish. Okay. Vamos a la siguiente regla. Rule number three. Dice, in one syllable word, ¿verdad? En una palabra de una sílaba. If the last three letters, si las últimas tres letras are a consonant, vowel, consonant combination, ¿verdad? Digamos que si un verbo termina en consonante, vocal, consonante, con esta fórmula, miren, CVC, consonant, vowel, consonant. Double the last consonant before adding ing. Hay que agregarle, ¿verdad? Hay que hacer una doble de esta. Entonces hay que agregarle otra, ¿verdad? Consonante que es la última que está antes de agregarle ing. Por ejemplo, ¿verdad? Sit. Miren. Consonant, vowel, consonant, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la regla? Sitting. Le agregamos double the last consonant. Dice, hay que hacer un doble de la última consonante. Sitting, sitting. Y luego tenemos el siguiente verbo. Run, ¿verdad? Consonant, vowel, consonant.
Running. Entonces se convierte en running, ¿verdad? Pero le agregamos una N más. Porque nos dice la regla que cuando termine en consonant, vowel, consonant, hay que agregarle una más, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Pero no solo son esas palabras, que será más, me imagino yo. No, sí, hay más, claro. Aquí es un pequeño ejemplo. Ok. Uh-huh. Ahora, hay excepciones que también las vamos a ir viendo más adelante. Tell me when finish. Siempre avísame cuando hayan terminado para así no estar esperándolo. Okay. One moment, please. Okay. Y como siempre, les doy toda esta regla para que después sea más fácil toda la semana. Ya después vamos a desarrollar más rápida la agenda de la trabajo en el libro. Y también a ustedes les va a servir más para poder entender el uso del progressive. Okay, finish. No finish. Okay, finish? Yes. Okay. Yes. Luego vamos con esta parte. Miren, aquí va donde yo les digo que va lo que es las excepciones. However, dice, do not double the last consonant in words that end in W, X, or Y. Aquí me faltó la A. L-A-S-T. Se la voy a agregar para que no vayamos. I'm sorry. Aquí. Okay. Dice, however, do not double the last consonant in words that end in W, X, or Y. Si ustedes tienen una combinación de vowel, consonant, vowel que finaliza con la W, la X o la Y, entonces a esa no se le va a agregar doble, la última. Solo en estas tres, miren. Si termina con W, si termina con X o si termina con Y. Ahí no entra esta regla. Es la excepción, en este caso, de la regla 3. Las que terminan con X. Yes. What is however? Ok, cuando decimos however, de alguna manera, dice no le vamos a agregar, ¿verdad? O en algún caso. Okay. Uh-huh. O puede decir también en este caso, ¿verdad? Ok, y aquí tenemos los ejemplos. Sue. ¿Verdad? ¿Verdad que termina en consonant, vowel, consonant? Pero ¿qué dice la regla? Que el que termina en W, X o Y no entra en esta regla. Entonces, solamente le agregamos ing. ¿Verdad? Y luego tenemos fix. Consonant, vowel, consonant. Pero como termina con X, entonces solo sería fixing, ¿verdad? Y luego tenemos la última. Enjoy, ¿verdad? Consonant, vowel, consonant. Pero termina con Y. Entonces solo le agregaríamos. ING, enjoy. Vamos a ver. Sit.
Sit. Sit. Sitting. 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 Run. Run. Running. 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 Okay. Este no es run, ¿verdad? Sino que es como cuando los niños juegan, que le hacen run, run, ¿verdad? Entonces run. Se pronuncia así, run. Running. Okay. Sue. 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 Sewing. 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 Mm-hmm. Sue. Sewing. Sue. Fix. Sue. Fix. 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 Fixing. Fixing. Otra vez más. Fix. Fix. Fixing. Fixing. Enjoy. Enjoy. Enjoying. 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 Perfect. Okay, ya la notaron, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, okay, very nice. Y tenemos la siguiente, miren. If a bird ends in I, E, ¿verdad? Change the IE to Y before adding ING. Si un verbo termina con IE, si un verbo que termine con IE, hay que cambiar la IE a una Y. Before adding ING, antes de agregar ING. Quiere decir que si un verbo termina con esto, miren, IE, lo que hacemos es que le quitamos esto y le agregamos la Y. Antes de agregarle el ING. ¿Verdad? Algunos ejemplos. Die. Die. Die, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la regla? IE, ¿verdad? IE. IE finish. IE finish. Entonces, le quitamos esto. Tendríamos que agregarle Y y quedaría. Dying. Dying. Dying, ¿verdad? Yeah. Uh-huh. Y tenemos otro ejemplo más. Lie. Lie. Lie, ¿verdad? Y como termina IE, entonces le eliminamos eso, le agregamos Y y queda lying. Yeah. Ok. ¿Is it clear? Yes. Yes. Okay, vamos a ver. Die. Die. Dying. Die. 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 Lie. Lie. Lying. Lie. Perfect. Perfect. Okay. Finish. Okay, yes. Very nice. Okay, hasta aquí estamos con lo que es present progressive for future, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? No? Everything is clear? Hello? Are you there, students? Yes, teacher. Okay, ese silencio me preocupa. Okay, si hay preguntas, díganme. Estamos queriendo asimilar todas las reglas todavía. Okay, okay. Es algo complicado, teacher. No, es fácil. Vamos a ver, vamos a practicar ahorita. Vamos a practicar. Vamos aquí, permítame. Lo vamos a hacer acá mejor. Ok, hagamos affirmative. Hagamos oraciones afirmativas, vaya, vamos a ver. Entre todos lo vamos a hacer. Hagamos la primera. En una oración afirmativa, según la fórmula que ustedes tienen, ¿qué va primero? Subject. Ok, elijamos el subject. I, ok. Le voy a agregar, permítame, le voy a agregar aquí el tamaño un poquito más grande. Okay. Ajá.
am. I am, ¿verdad? Ahora elijamos. Right. ¿Ah? Right. Right. Ajá. Right. Ok, pero tell me in ING form. Dígamelo en ING de una vez. Ah, I am writing. Writing. I am writing a letter. Ajá. For tomorrow. Mm-hmm. For tomorrow. Ah, ya ven que sí está fácil. Están diciendo que están ahí que asimilando. Ya ven que está fácil. Pero afirmativo. Ese es el más... fácil. Es la más fácil. No, hombre, vamos a ver, hagamos otra, cambiémosle el sujeto, vaya, vamos a ver. You. You. Are. Are. Elijamos un verbo. Cualquiera. Run. Run. Dígamelo en ING. Running. Running. Ah, ajá. You are running. The next week. The next week. Okay, va. In the morning. The next week. The next week. In the morning. In the morning. Okay. Perfect. Vaya, ya ven. Ya ven que está fácil. Ah. Oh. A ver, ahora hagámoslo para que vean. Hagámosle la pregunta a esta última que hicimos. Hagámosle la pregunta. Are you sí, yes. Yeah. ¿Así? Ajá. Are you running the next week in the morning? ¿Está buena? Hello. For me, sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el público? Sí. Are you? We can. Miren. Esto está más fácil que el simple present. ¿Saben por qué? ¿Se recuerdan que en el simple present para la pregunta, en tercera persona, había que poner el verbo normal y cuando contestábamos afirmativo había que modificar el verbo, ¿se recuerdan? Uh-huh. Y aquí no, aquí solamente se cambia de posición, no hay diferencia. Lo único es saber utilizar el verbo to be con el sujeto. Porque miren, aquí no cambia nada, va lo mismo, miren. Y si lo hacemos en tercera persona, también sería lo mismo. Lo único que va a cambiar es la posición del verbo con el verbo to be y el subject. ¿Verdad? Miren, you are you. Eso es todo lo que cambia. You are you. Y ahí todo va lo mismo. Ahora hagamos la negativa. Are you not? No, no, no. Ya la oración negativa. Ah. You are not running. Mm-hmm. Next week in morning. The next week in the morning. Vaya, ven que está fácil. Practice. Mm-hmm. You are not running the next week in the morning. ¿Verdad? Muy bien. Hagamos con terceras personas. She. She. Is cooking. Ah, she is cooking. A cake. A cake. Ajá. For the grandmother. For her grandmother.
Grandmother. Ajá. Birthday. Es que larga. She's cooking a cake for her grandmother. The next Saturday. Next Saturday. Next Saturday. Recuerden que con ese tienen que utilizar, ¿verdad? Time expression in future. Pero al menos que la oración nos infiera que estamos hablando sobre algo en futuro, ¿verdad? Pero en este caso, si decimos she's cooking a cake for her grandmother, se convierte en presente. Pero ya cuando le agregamos next Saturday, sí, ya se convierte en futuro. Is it clear, right? ¿Está clarito, va? So. Vaya, por ejemplo, les voy a seleccionar esto. Si solo dijera, she's cooking a cake for her grandmother, y no estuviera lo que está seleccionado, aquí diría, ella está cocinando. Ella está haciendo. Ajá, sería el momento, ¿verdad? Ella está cocinando, ¿verdad? Un pastel para su mamá. Pero como ya viene y le agregamos esto, ella va a estar cocinando un pastel para su mamá el otro sábado. Abuela. Ajá. Ah, perdón, su abuela. Next Saturday, ¿verdad? Next Saturday. El next Saturday le hace future. I'm sorry. Ya ven que por estarme concentrando en el time expression, hasta leí my grandmother. Okay, very nice. That's perfect. Okay, ahora convirtámosla en pregunta. Is she cooking a cake for her grandmother the next Saturday? Ya ven que batallando y bien lo dominan. Is she cooking a cake for her grandmother the next Saturday? For her grandmother next Saturday. Ahora hagamos la negativa. Vamos a ver si me ayuda Iris Elizabeth Salazar. Hagamos la negativa. Uh-huh. Ahí tiene la fórmula. Solo que creo que tiene apagado el micrófono. Okay. Okay, vamos a ver. She not. Sí, ajá. She's not cooking a cake for her grandmother. Así. Así como va. Next Saturday. She's not cooking a cake. For her grandmother next Saturday. Así como está acá. Iris, hello. Yes. Okay, very nice. Is it correct? That is correct. Perfect. Ok, está bien. Entonces ya ven que si no es que esté difícil, ¿verdad? Todo es poco a poco, ¿verdad? Que vayamos dominando lo que es la fórmula. Por eso les doy la fórmula para que ahí agarremos como base. Aquí, she's cooking a cake for her grandmother on Saturday. Como les decía, en tercera persona, con el simple present es más complicado. Porque la pregunta, el verbo va de un modo y en la afirmativa va de otro modo. Y en la negativa va como que si fuera en la pregunta, ¿verdad? Y aquí todo es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? She is cooking a cake y she cooking a cake. Solo es estos dos, miren. Solo cambia esto. Y aquí solo cambia esto. Y aquí solo cambia esto en tercera persona. ¿Verdad? No hay ninguna otra diferencia a comparación del simple present. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Yes? Quizás lo complicado es utilizando esas reglas. No, es que vaya. En las reglas simplemente es para cambiar el verbo. No es para la estructura de la oración.
Solo es para las reglas. Ajá, eso, el conocer o el aprendernos las reglas para ver con qué verbos lo vamos a utilizar, uh-huh. para saber con qué verbos lo vamos a utilizar. Ajá, la regla. La regla es exclusiva para modificar el verbo. Por ejemplo, esta es la regla 1, miren. Is she cooking, ¿verdad? Cook. Aquí le agregamos ing porque la regla 1 dice que hay que agregarle ing a todos los verbos. Esta, ¿qué regla es? Según la que tienen ustedes escrita ahí. Uh-huh. ¿Cómo se escribe write? Raving. Se escribe Rite, ¿verdad? Rite. La E muda, cambiarla por ing, eliminarla y agregar el ing. Ajá, ¿verdad? Porque se escribe así, ¿verdad? Right, ¿verdad? Pero como se pronuncia hasta acá, right. Entonces no se dice rati, no. Right. Entonces se elimina la E y se le agrega ing. Miren, solamente es para los verbos. Esa regla es para los verbos, no es para hacer oraciones. ¿Verdad? Para que no nos vayamos a confundir en eso. Se los doy para que así ustedes de repente no vayan a tener problemas a la hora de convertir una oración. Ajá, imagínense que les aparezca a ustedes un, por ejemplo, esto. She's cutting her dress for the next month, un ejemplo. Y les aparezca aquí, digamos, solo les aparezca el verbo así. Y les diga, ok, escríbame la forma correcta. Se le pone cutting, le pone cut, le pone cutting. ¿Cuál es la forma correcta? La última, teacher. La última, porque se le tiene que agregar la T y luego la ING. ¿Qué dicen los demás? Solo hay que sustituir la E por la ING. Ok. Entonces acá el verbo original es cut. Cut, ¿verdad? Cutting no es. ¿Por qué? Porque necesitamos, la regla dice consonant, vowel, consonant. Entonces esta está eliminada. Cut, no, porque esta es otra cosa. Es otra cosa. Ya no es el verbo. Ah, aquí sí, porque vowel. Consonant, vowel, consonant, entonces le agregamos la doble T. Se le agrega la última consonante y luego la ing. Ajá, entonces para eso me sirve la regla, porque si les aparece eso en el examen o les aparece eso en la tarea, ustedes van a decir, ah, pero que aquí la regla dijo esto. Y usted ya no se va a quedar enchibolado, porque si usted de repente le aparece esto, usted va a decir, yo digo que la primera, porque como hay que agregar la ing, va. Y después, no, pero la regla dice, mira, consonante, vocal, consonante. Y ya usted ya va a tener más o menos una idea. Eso es lo que ustedes tienen que aprenderse. Pero es para los verbos, no es para las oraciones. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Yes? Yeah. ¿Or not? Solo ajá, sí, la regla solo es exclusivamente para modificar los verbos, pero la para formar oraciones le di las estructuras, ¿verdad? Le di la estructura para afirmativa, para question, le di para también a utilizar WH question, ¿verdad? Y para negativo. Entonces ustedes lo que tienen que aprenderse es esa estructura. Y lo que tienen que aprenderse también para esto son más verbos. Porque si usted no conoce muchos verbos, entonces no va a poder, en este caso,
hablar sobre más temas, porque va a necesitar más verbos. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta ahí? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Ya puedo hacer el examen otra vez? No. Ok, no, a medida de la semana lo vamos a ir entendiendo mejor, ya van a ver que sí. Negativo. Ok, very nice. Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta, para así pasar a la otra parte. Bueno, yo creo que ya son las 10, yo no he sentido el tiempo. Sí, ya casi. Okay. Yes. Okay. Solo informar que aquí en el sector de Lourdes Colón, la Libertad, se está yendo la energía y se queda congelada las pantallas a veces, o nos quedamos a oscuras. Solo informarle porque algunos no han podido entrar. Sí, así me están escribiendo acá que tienen problemas con la energía. Sí, ahí pues igual, ¿verdad? Como lo dije. En su caso puede pasarme a mí también, que de repente esté en clase, se vaya la energía acá y pues se queden ustedes y yo no esté en la clase, ¿verdad? Eso es algo que... Lo que sucede, no sé si quizás los que estuvieron presentes y por alguna razón ya no se pudieron conectar, la asistencia siempre la toman por los minutos conectados. Sí, ahí pues lo que hay que hacer es que... bueno, en este caso es bien difícil, ¿verdad? Porque como es a base de minutos y ahí lo mide directamente el computador, ¿verdad? Desde el momento que usted se conecta. Ajá. Pero si es minutos no hay problema. El problema, por ejemplo, que perdiera toda la clase, eso ya se complica más, ¿verdad? Porque si son minutos es más comprensible, ¿verdad? Digamos que ahorita los compañeros lo más que se van a perder quizás algunos 5 o 10 minutos. 10 minutos. Ajá, lo más. ¿Verdad? A perderse toda la clase. Desde 120 minutos, perder 10, a perder los 120. Sí. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Teacher. Yes. Teacher. Hello, Carolina. A mí me igual que también el teléfono. Hola. Hola. Se le escucha un poco entrecortado. Me escucha. Es que la señal está mal, está yéndose y regresa la energía. Sí. Ahorita estoy leyendo su mensaje. Del celular. No hay problema. Por lo menos en los últimos minutos. Sí, correcto. Si les pasa eso, si les pasa eso, es bueno que si están en la computadora, ¿verdad? Si les pasa eso, háganlo en el teléfono, aunque sea por los minutos, ¿verdad? Porque sabemos que es algo que no es que ustedes se quieran salir, sino que es por el tema de energía eléctrica y todo eso. Excelente. Ok. No hay más preguntas. ¿Hola? Not for this moment, ok. Va a aparecer más allá las preguntas. Ok, muy bien. Como les dije, les he dado las reglas ahorita todo para que ya después se nos haga más fácil. Ya van a ver mañana que ya han despejado la mente un poquito. Mañana va a decir, yo me estaba complicando en esto ayer, bro. Y estaba fácil, bro. Pienso que la complicación de nosotros es que estamos confundiendo las estructuras con las reglas. Eso, exacto. Uh-huh. Eso es lo que está pasando. Ajá. Bueno, vean en su cuaderno lo que han anotado. Son 4 estructuras. Exacto. Afirmativo, negativo, question, y también question con WH question, valga la redundancia. Question, WH question. Son 4 estructuras. Esa estructura tal y como debe ir una oración, tal y como debe ir una pregunta, tal como debe ir en negativo, tal como debe ir en afirmativo. ¿Verdad? Eso no va a cambiar nada. Ahora, las reglas solo son para el verbo que va dentro de esa estructura, que dice verbo con ing.
solamente para el verbo con ing, no para la oración. ¿Verdad? Para que no nos vayamos a confundir, porque pero es normal, no se preocupen, es normal. Ya van a ver mañana se nos va a hacer más fácil. Por eso dije, yo sabía que hoy lunes iba a ser un poco pesado por el hecho de que vamos con reglas y todo eso. Mañana cuando estén platicando, ahí van a ver que van a dominar eso así, as a piece of cake, ¿verdad? Como un pan comido. Ok, very nice. Voy a pasar a asistencia. No hay preguntas, ¿verdad? No, teacher. Vamos a ver, Heriberto, ¿tiene alguna pregunta? No. Luis. No, question. Ok. Jessica, ¿alguna pregunta? Jessica, Rosemary. Ok. Luisiana, ¿alguna pregunta? No, teacher. Ok. Joana, ¿alguna pregunta? No, teacher. Ok. Nelson. All right, Ana Marisol, no. Not sure. Okay, perfect. Very nice. Okay, vamos a ver. Karina, ¿alguna pregunta? No. Okay. Roxana? No. Ok, Brenda, es que... Iris. Hoy no. Ok, mañana tal vez, ¿verdad? Mañana sí. Ok, perfect, very good, very good. That's perfect, ok. Bueno, una última pregunta. Ángel Alexander Guardado. Ah, creo que tiene problemas con señal, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y Irma de Los Ángeles Flores Guevara? Irma. Sí, teacher. ¿Usted tiene tiempo de quedarse conmigo después de 10 minutos? Sí, si no me falla el internet, sí, porque está lloviendo. Ah, perfecto. Primero Dios que no. Ajá. Vale. Ok, voy a mencionar sus nombres y ahí ustedes me dicen present o presente, ¿verdad? Pero mejor que sea present. Ok, vamos a ver. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. No, tiene problemas con señal. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette Samayoa Castro. Sí, sí, está. Me escucho, teacher. Sí, le escuché, Carolina. Ah, vale. Ok. Claudia Ivette Samayoa. Ok. Presente. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Presente. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Iván Ernesto Elías. Present. Ok. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Flores. Present, teacher. Ok. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Vilma Beatriz. Ok. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. Present. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores.
Present, teacher. Okay, perfect. Okay, thank you for coming. See you tomorrow and have a good night. Happy to see you again. Good night. Bye. Good night. Yes. Bye-bye. Bye. Good night. See you. Bye. Sweet dreams. Bye. Bye-bye. Okay, Irma. Bueno, en Safor le da a usted unos minutos después de la clase para que usted pueda preguntar, ¿verdad? Algunas dudas sobre el tema o sobre los temas que hemos visto, para que así usted no vaya a estar con alguna duda, ¿verdad? Y aquí se le puede esclarecer de manera más directa. Uh-huh. Así que soy todo oído. Mire, teacher, yo tengo problemas con la formulación de preguntas porque yo puedo escuchar y entender un poquito, pero cuando me preguntan, a mí la mente se me pone en blanco. Okay, cuando yo tengo que hablar, mi mente se vuelve en blanco. Ok, entonces su problema es más que todo al momento de hablar. Ajá, yo no puedo inglés, pero yo trabajo en un restaurante, tratamos con muchos extranjeros. Entonces, ellos no me entienden, y cuando no me entienden, eso como que hace que yo no quiera o no pueda hablarle a la gente. Ok, vale. Una de las primeras cosas que tiene que mejorar es los nervios. Porque ahí lo que le traiciona son los nervios. Sí, porque se le pone en blanco la mente y no soy así. Ajá, entonces, y es normal, porque como pues no estamos acostumbrados a ese ambiente, cuando de repente alguien le dice, ok, Irma, what do you have for lunch? Alguien le pregunta a usted así de esa manera, what do you have for lunch? De rapidito, y usted se queda, repeat, ¿verdad? Se queda usted con, what do you have for lunch? Y cada vez que se enoja, what do you have for lunch? Entonces ya cuando alguien le habla así, ya usted ya, si estaba nerviosa, ya se puso más nerviosa, ya se puso apenada, ya no sabe ni qué decir y ya no sabe ni cómo reaccionar. Sí, lo que me pasa, yo a la gente, a los extranjeros siempre cuando I speak in English, I'm sorry, no I speak in English, ¿y para qué les dije así en inglés? Ajá. Ah, no, I speak in English y empiezan a hablar un montón de cosas. Ah, ok, entonces ahí usted lo que tiene que hacer es decirle a I'm learning English, ¿verdad? I'm learning English. I am learning English. Entonces usted decirle, I don't speak so fast. Y generarle eso. Si es alguien que viene de Estados Unidos, ellos entienden cuando alguien está aprendiendo inglés y lo notan desde el momento que hablan con usted. ¿Verdad? Porque le hacen una pregunta y dice, ah, y ellos dicen, ah, pues ella sabe un poquito, pero todavía no habla. Entonces, pero le están para que usted hable. No es porque quieran hacerla ver mal, sino porque lo que ellos quieren es que usted hable y que sienta confianza de hablar. Entonces, ellos notan cuando alguien, ¿verdad? Sí sabe inglés. Notan cuando alguien tiene la capacidad de mantener una conversación así rápido o cuando alguien tiene problemas, pero ellos entienden. Cuando es un gringo que es sociable, hay gringos que tiene problemas y ellos son bien exigentes, pero entonces usted lo que tiene que hacer es simplemente tratar de escuchar lo último que le dicen. Casi siempre hago eso, pero no sé cómo contestarle. Yo entiendo, pero no sé qué decirle. Bueno, si usted le pregunta, si usted escucha que le dicen what time lunch, what time lunch, usted solo escucha what time lunch, lo demás no le entendió. Le ha de estar preguntando que a qué hora van a tener servido el almuerzo. ¿O a qué hora está listo lo que está en el menú para el almuerzo? Usted solo dígale a 12. Ya usted le dice a 12, ya, ah, ok. Porque le dice, what time? Le está preguntando una hora. O si es probable que el almuerzo lo tengan listo desde las 11, usted le dice la hora. Si de repente usted escucha, por ejemplo, que le dice, where is the bathroom?
la más no la entendió y bathroom. Le está preguntando dónde está el baño. Son claves que uno tiene que agarrar. Where, bathroom. A la puerta dice, oh, where is located the bathroom? Because I need to go. Un ejemplo. Usted escuchó, where, bathroom. Y escuchó need, que es lo que hemos estado viendo. Ah, entonces este es el baño. Ah, it's on the right, ¿verdad? A la derecha. Oh, it's on the left. O usted le señala, ahí, there. Entonces ya el gringo notó que usted le entendió, que tal vez no le pueda contestar como él quiere, pero le va entendiendo. Entonces, para que usted vaya perdiendo ese miedo. ¿Y usted tiene familia en Estados Unidos? Sí. ¿Ha intentado alguna vez hablar con ellos en inglés? Con ellos no, pero yo tengo un compañero de trabajo de que él fue a la academia. Ajá. Y él, hoy que estamos hablando inglés, se pone a hablarme, pero hay cosas que no me entiendo, ¿verdad? Porque yo en el restaurante, yo y mi otro compañero, que estamos los dos, estamos en clase. Ajá. Nosotros todos los días nos ponemos a hablar con otro que sí habla con los gringos porque no ha estudiado, pero sí les entiende y se comunica con ellos. Y ajá, entre los tres, casi todos a diario, vamos buscando palabras, preguntándonos por qué entre los tres, porque así pasamos. Ah, eso es bueno. Ajá, así pasamos los tres. Y es bueno también que ustedes implementen de tratar de hablarse en inglés lo más que puedan entre ustedes tres. Lo más que puedan. Aunque la gente diga, máquina, estos están locos, va, un ejemplo. Pero lo que más, porque esa es la clave. Por ejemplo, cuando yo estudié, me reuní con un grupo de compañeros que ellos todos hablaban inglés y yo me senté con ellos y yo no lo entendía la primera vez que me reuní. Y yo prácticamente solo escuchando y me reía porque se reían los demás por lo que contaban. De repente ellos me decían, no, trate de hablar, va. Y empecé yo, porque yo sí trataba de hablar, pero me costaba. Pero fui perdiendo el miedo, ¿no? Hombre, después nosotros íbamos a Metrocentro, íbamos a un comedor, íbamos a un partido. Nosotros solo inglés. Desde que nos encontrábamos, nos escribíamos un mensaje en inglés, nos llamábamos, hablábamos en inglés. Nos acostumbramos, que por eso el inglés se nos hizo tan fácil, pues. Vaya, por aquí, si de repente viene un gringo, yo hablo con él. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Lo que necesitamos es acostumbrarnos. Entonces, ya que usted tiene esa oportunidad, intenten iniciar con eso. Preguntándose, por ejemplo, cómo estuvo ayer. Luego, ¿qué nos va a tocar hacer hoy? ¿Qué hay que preparar para el almuerzo? ¿O qué, a cuántas personas han venido? Cosas así para que ustedes se sientan en ambiente, porque lo que necesita es generar esa confianza a la mente de hablar inglés. Porque su mente no está acostumbrada al inglés. Entonces, yo ese tengo es años, pero no sé por qué a mí me gusta, pero no entiendo por qué yo no aprendo si trato bastante con gente así. Entonces lo que usted necesita es empezar a hablar. Hablar y empezar y sentirse confianza. Sentirse confianza de usted mismo para poder hablar. Eso es lo que necesita. Y ahí se va a ir dando cuenta de poco a poco que la práctica es lo que va a hacer que usted mejore. Sí, porque yo me pongo, vaya, por ejemplo, el profesor de la vez pasada, no recuerdo quién, nos dio unas páginas de Instagram, de Facebook, hasta de TikTok. Y entonces yo me metí en los links y yo sigo esas páginas porque de repente yo me pongo a ver las conversaciones y a tratar de entender, pues. Porque a mí me gusta el inglés, pero no sé por qué no lo aprendo, pero sí me gusta, porque yo todo lo que miro, yo me pongo, trato las canciones de estarlas viendo para ir viendo qué es lo que dicen, pero me gusta. Vaya, entonces, con las canciones hay otra clave. Ajá. Aparte de escucharlas, descargue lo que es la lírica y cántela. Apréndaselas antes sin la canción, solo pronunciando las palabras. Primero escuche unas tres veces la canción sin cantar y escuche cómo pronuncian. Ya después usted la practica así nomás, luego ya con la canción, y ahí va a ir viendo que poco a poco va a ir soltando la lengua y va a ir generando esa confianza. Ok, perfect. That's good. See you tomorrow. Yes, good night, Richard. Okay, good night.